appreciate that. Thank you, man. Feels great. I'm feeling good. I actually just recently had to go to the emergency room, though, and I had some stomach virus thing. I almost called an ambulance. It's weird. I've been considering calling an ambulance for yourself. You know? You call ambulances for other people, right? What are you supposed to say about yourself? Can you come get me? That don't feel so good. Just come on in, I'll be lying on the floor. Just looking at the phone going, I don't know how to do this. I don't know what to do. It was at night, so I drove myself to the emergency room. That's a nice, relaxing drive. No, after you. Merge, everybody, merge. I'm only imploding. It's weird. I've been considering calling an ambulance for yourself. You know? You call ambulances for other people, right? What are you supposed to say about yourself? Can you come get me? Yeah, I don't feel so good. Just come on in, I'll be lying on the floor. Okay. Entonces este fue el Brian Regan. Es siempre como que se encima en los conceptos. Nunca es como algo muy, muy así como pim pum. Pero vamos a explicarlo. Creo que es posible. Premisa y remate. Vamos a ver hasta dónde me llega. Así. Premisa. Remate. Entonces, perdón por usar un ejemplo de mis chistes terribles que tengo, pero uno de los que decía era ser de Acapulco. Decirle a un chilango que eres de Acapulco es como decirle que eres de Six Flags, ¿no? Entonces hay como que no es el gran chiste, pero simplemente creo que muestra, como es un one-liner, muestra como las dos partes, ¿no? Premisa es la parte donde, como dice Diego, como dice Brad, explicas, muestras el mundo como es. Todo es normal en el mundo de la premisa, ¿no? Cualquiera, ¿no? Decirle a los chilangos que soy de Acapulco. Y luego el remate es como decirles que soy de Six Flags. ¿Qué tal, Roberto? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué observas así como el... ¿Qué observarías sobre la diferencia? No sé si se lea bien, creo que no. Pero es la premisa, decirle a los chilangos que soy de Acapulco, el remate es como decirles que soy de Six Flags. ¿Cuál dirías que es la diferencia entre la premisa y el remate? No hay respuesta incorrecta, así como a primera instancia. La premisa, como dices, estás planteando la idea. Uh-huh. En el remate cambias, das un, ¿cómo decirlo? Pues es algo fuera de lugar para que rompa con la idea que en principio es algo normal, ¿no? Exacto, Roberto, muy bien. Estás rompiendo, simplemente es eso. La premisa dice algo normal, así como, estos van a ser ejemplos muy malos, ¿no? Pero estamos trabajando apenas. Es... ¿qué es lo más normal del mundo? A ver, dime una oración normal, Leonardo, por favor. Una oración así sobre, corta, así, 3, 4 oraciones, palabras. 5 palabras. ¿Tener trabajo no es divertido? Tener trabajo no es divertido. Excelente. Entonces, tener trabajo... no es divertido. Y miren, es hasta una premisa divertida. Se vale que la premisa sea una cosa que sea ya en sí misma tanto humorística. Y luego el remate, pues que ese remate es lo que rompe. Tiene que romper. Este es un chiste como de un poquito nivel más alto, yo pienso. Porque como ya habíamos dicho, la premisa es chistosa, ¿no? Tener trabajo no es divertido. Pues la gente en un show, la gente tiene ritmo de chiste, ¿no? La gente dice, ah, bueno... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como dijo ahorita Roberto, tiene que haber un cambio.
tiene que romper el remate. Hasta el nombre lo dice, lo remata. En español, en inglés, punchline, es el golpe. Como un boxeador que te distrae con una mano y te golpea con la otra. Entonces, ¿qué es lo que podría romper? Yo les pongo como ejercicio también en el taller a veces, porque luego la gente como que dice, bueno, pues es difícil escribir, ¿no? Es la creatividad. Ok, ahorita no me dé ese rompimiento. Dame ejemplos de antirremates. Esto luego ayuda a como a mover la mente. Como, ¿qué sería lo opuesto a un remate? ¿Qué tal, Zaira? Hola, Zaira. Hola, entonces estábamos hablando ahorita de la premisa y el remate. La premisa, tener trabajo no es divertido. El remate siendo lo que rompe, lo que es. Entonces ahorita estamos haciendo un ejercicio divertido que es, más que encontrar remate, dime algo que sea totalmente anti-remate. Pues algo que pues no serviría como remate, por así decirlo. Por ejemplo, tener trabajo no es divertido. De hecho, no me divierto. Pues no es un gran remate, tal vez en una cosa ahí como medio anticómica. Okay. Pero está diciendo, está nada más está reafirmando lo que está diciendo el remate. Luego la gente pone sus premisas que es, pues yo soy de un hogar con muchos problemas. De hecho, pues mi mamá pues le costaba mucho trabajo juntar para el súper y yo de plano un día nada más me fui de la casa y nada más así continúa, o sea, no llegas al remate, nunca hay un contraste en lo que estás diciendo con lo que estás pues proponiendo en la premisa, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a sacar unos remates. Hay diferentes formas de llegar a estos remates, pero me gusta empezar así como, pues con la energía, ¿no? Todos ya vivimos todo el día, nuestros horrendos trabajos y vidas. Entonces, ¿qué tal los remates? Vamos a empezar con, ¿qué tal el joven Diego Frías? No hay ninguna respuesta, es como una lluvia de ideas. Vamos a estar sacando aquí diferentes remates. ¿Diego? Sí, sí, sí. A ver, remate... Premisa, tener trabajo no es divertido. Recordamos que el remate es lo que rompe lo que dice la premisa. Es lejano a la premisa. Es contrastante a la premisa. A ver, ¿qué tal una? A ver. Digamos, tener trabajo no es divertido, a menos que seas el que recoge la basura en un circo. A menos... Eso no está mal. Recojas... La basura en un circo, ¿no? Que hay problemas todavía con ese remate, pero está muy bien porque estás usando conceptos que significan lo opuesto, ¿no? El circo, ¿no? El circo es lo opuesto a lo no divertido, ¿no? Pero hay un problema tal vez, a ver, Brad. No sé si estés ahí, Muy bien, perdón, Brad, te voy a silenciar un momento porque sí se está metiendo mucho ruido. Están entrando en el chat, pero al menos hay café gratis. Muy bien, al menos hay café gratis. Muy bien, a ver, ¿qué más? A ver, si quieren pongan en el chat o díganlo. A ver, Diego, ¿tenías otro? A ver si quieres, puedes decirlo. Ah, claro, iba a continuar con que, a menos de que recoja basura en el circo, porque a mí recoger basura me mama. A mí recoger basura me mama. Ok. Que si realmente el remate es, para mí recoger basura me mama, que se vale. Se vale poner un sobre premisa. Le pones a la premisa algo que luego les digo que funciona como... para estructura chistes, es hacer pasar de lo general a lo particular. Es lo que hizo ahorita el joven Diego. Lo general es todo el trabajo. O sea, ser actor de Hollywood, recoger basura, todo el trabajo no es divertido. Ya lo decidimos. Y luego dices, a menos que recojas basura en un circo, lo haces más. Ese es un one-liner. Mándeme. Esa es una línea. Tomás, es un one-liner. O sea, lo que estamos haciendo. Es una one-liner.
los chistes que sí es una one liner. Exacto. Hay chistes. Ah, soy malísima con eso. Perdón, Sara. Hay chistes que como el de Acapulco y eso que son cortos, que la premisa es una oración corta, el remate es una oración corta, les decimos luego one liners de una línea. Yo creo que como que no vale mucho la pena ahorita, por lo menos, meternos en todas las particulares y categorías de chistes. Yo opino mejor que es mejor enfrentarlos y el material que traigas pues va a mostrar qué tipo de chistes te acomodan más, ¿va? Que también se puede hacer. Hay gente que dice, bueno, yo voy a hacer puros one-liners y eso es lo que voy a hacer. Muy respetable. Yo en el taller, como que lo digo, vamos a ser un poquito versátiles ahorita que estamos empezando. Vamos a probar de todo, ¿no? ¿Para qué clavarnos con un estilo? Ahorita hay que aprender a ver qué errores podemos cometer, ¿va? Entonces, a lo que iba era como que estaba yendo de lo general a lo particular. Entonces, va, odio el trabajo, a menos que este tipo de trabajo que recoger basura, porque me mama recoger basura. Es como un contraste entre, pues, entre las dos actitudes, ¿no? Como podemos mostrar, no es algo muy, muy exacto. Vamos a ir a otro ejemplo. Otra oración. ¿Qué tal tú, José Luis Torres? ¿Podrías darme una oración, una premisa? Sí. Odio manejar en la ciudad. Odio manejar en la ciudad. Entonces vamos a dejar todo este espacio para remates. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que luego a mí me funciona cuando quiero así como que encontrar chistes sobre algo específico. Sobre todo, a veces es con los roasts, ¿no? Que son escribir chistes sobre una persona. Pues yo no estoy acostumbrado a hacer eso, entonces hago este como una especie de mapa conceptual. Entonces, ¿qué digo? Odio manejar. Estos son los elementos, ¿no? El odio, el manejar y la ciudad. Supongo que de México, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, son tres elementos muy fáciles. El odio, manejar. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahorita como ejercicio es encontrar de este lado, del lado del remate. Ahorita no tenemos que pensar en el gran remate, solamente cosas que contrasten con estos conceptos, que es odio, manejar, CDMX. Pues, ¿qué contrasta con el odio? Pues, el amor, ¿no? ¿Qué contrasta con manejar? Andar a pie, ¿no? O mucho del stand-up es también ir al extremo. Entonces, ¿qué es todavía más extremo que... ¿Qué es todavía más opuesto a manejar que es andar de pie? ¿Qué tal, joven Leonardo López? ¿Qué dirías que es lo opuesto a manejar, pero todavía más opuesto que no sea andar a pie? Es que un opuesto muy opuesto podría ser como volar. ¿Volar? Muy bien. Volar. Y esto es una marihuanada, pero yo opino que cuando estás empezando a armar estos chistes, vale la pena tener la mente abierta a todo. O sea, esa es, yo creo que es la mejor forma de empezar a generar, ¿no? Ser atropellado, dice Diego Frías. Porque también, ¿por qué? O sea, ¿cuál opinan que es mejor remate? O sea, ¿qué mejor contraste? ¿Ser atropellado o volar? En términos de stand-up, ¿quién diría? A ver, ¿Roberto? Ser atropellado. Ser atropellado. ¿Por qué crees, Roberto? Porque ese se va al extremo de manejando y luego ya. Pero volar podría ser un extremo también. Podríamos decir que volar es menos extremo porque volar es casi lo mismo que caminar, porque son formas de movimiento en el cual la persona pues está en control, ¿no? Pero el contraste es más contrastante ser atropellado porque ahí ni siquiera estás en control de tu movimiento, es algo que te sucede y te hace víctima del movimiento, ¿no? Y Ciudad de México, pues el contraste, pues ¿qué sería? Diego. Mi rancho, muy bien. Y mira, es el contraste.
Entonces, mira, no me voy a poner así a clavar en esta sesioncilla de todos los tipos de contraste que existen, pero pues a estas alturas sabemos que hay diferentes tipos de contraste, ¿no? Está el contraste de tamaño, grande, chico, está el contraste de categoría, es decir, general, todo el universo, particular, este lugar donde estoy parado en este instante, en la Ciudad de México, en esta colonia, en esta parte del edificio donde estoy, ¿no? ¿Qué otro contraste hay? Contraste arriba, abajo, contraste rico, pobre, contraste... ¿Lo que es? Huawei no va a estar. Un contraste entre lo íntimo y lo que es público, un contraste en lo que te orgulle, de sentimiento, ¿no? Odio, ¿me explico? Entonces, ahí se presentan. El contraste odio-amor, pues es un contraste de conceptos, ¿no? El contraste manejar, ser atropellado, es un contraste un poco más pues, sofisticado, pienso, porque es el contraste de sentimiento. O sea, la palabra manejar y, la palabra ser atropellado tienen sentimientos muy distintos y contrastantes. Por eso ayuda como remate. Manejar es, pues, neutral, por lo menos, o positivo, ¿no? Estás llevando tu coche, pero ser atropellado es la desesperanza, ¿no? Y luego la Ciudad de México, lo particular y lo general, ¿no? Lo general, la Ciudad de México, incluso una gran ciudad, mi rancho, ¿no? No solamente es un rancho, sino es mi rancho, ¿no? Entonces ya podemos empezar a jugar. O sea, pues ya tenemos unos conceptos en los cuales podemos jugar y no se trata de todo lo mismo, ¿no? Podríamos hacer un chiste que tal vez... vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué tal esto? Les voy a dar 5 minutos, tal vez menos, 4, y háganme un chiste que utilice estas partes. Si se les ocurre un remate mejor, adelante. Encuentren, denme 3 remates. Pueden usar amor, volar, mi rancho, ser atropellado, pero la premisa es odio manejar en la ciudad, ¿va? Entonces les voy a dar unos minutitos y ahorita volvemos a darle, ¿ok? Hola, hola de nuevo, hola de nuevo. Estamos de vuelta. A ver, ¿qué tal? No es mucho para clavarse, es nada más. Me gusta mucho del taller es intentar darles estrategias y motivarles para que ustedes puedan trabajar por su cuenta. De nuevo, eso es la mayor parte del trabajo de la comedia stand-up. Trabajar por tu cuenta. En vez de jugar 2 horas videojuego, pues 1 hora de estar ahí machacando los chistes, pensando cosas, o leer algo, o pensar, o sea, entrenar tu cerebro para estar todo el tiempo pensando en la comedia. Yo he observado que requiere un poco eso para amaestrar tu mente para hacer comedia. La mayoría de ustedes, como nosotros estamos entrenados un poquito por el entretenimiento, estar consumiendo comedia todo el tiempo, entonces nosotros estamos empezando de cero, tenemos un sentido del humor, es normal al principio que tal vez sea un poco difícil motivarse porque pues eres fan de los mejores comediantes de la historia y pues estás tú empezando, tal vez tu material no te llega a encantar, pero deben tener conciencia de que todos los comediantes empezaron así, todos los comediantes empezaron con chistes que no les gustaban y el chiste es encontrar esa seguridad, esa confianza y esa habilidad con experiencia. La experiencia de escribir, la experiencia de entregar los chistes, la experiencia de saber cómo se siente hacer reír, cómo siente que no se rían, y la preparación. Entonces ahorita que estamos empezando a enfrentar estos problemitas de premisa-remate, que creo que es algo que acompaña a comediantes toda su carrera, que es, sacas el chiste, es una observación, se te hace interesante, muy bien. ¿Dónde está el remate? ¿Cuál es el...? ¿De qué se trata, no? Y en micrófonos abiertos uno lo observa mucho, sobre todo. Entonces vamos a empezar a darle, ¿no? Ahora sí que en el orden que ustedes gusten, pueden alzar sus manitas virtuales y vamos a darle, ¿no? A ver. ¿Qué tal? Diego Rosales, a ver, un remate. Si quieres, digámoslo, con premisa y el remate, ¿no? Okay. Me queda manejar en la CDMX. Demasiado rápido, demasiado tráfico. Yo como foráneo, prefiero volar mi bici en mi rancho. No porque vaya rápido, sino porque voy bien marihuana. Muy bien, me gusta porque incluiste las partes, las borré ahorita, pero era volar mi rancho y eso, ¿no? Ese,
creo que es un muy buen primer acercamiento. Hay muchas partes, luego los chistes, podremos hacer un poquito de trabajo con ese chiste, pero vamos a oír las demás ejemplos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué onda Huawei, Nova? ¿Qué tal? Hola, hola, hola. ¿Pudiste oír el ejercicio? Un poco sí, alcancé, venía llegando de la cama, pero sí alcancé un poquito a lo que estabas en premisa. Muy bien, ¿cómo te llamas? Aarón. Aarón, ah, claro. Oye, Aarón, ¿qué tal había un rematillo? A ver, igual di la premisa y un rematín. Ajá, más o menos alcanzaba las que tenías ahí. Era, voy a manejar por la Ciudad de México por el amor de mi vida. No solo por el estrés que eso genera en mí. Es más porque las vacas no son bien vistas en esta urbe. Más porque las vacas no son bien vistas en esta urbe. Muy bien, muy bien. Continuamos. Muy bien, Aarón. A ver, ¿qué tal, Leonardo? Honestamente, no se me ocurrió nada con las palabras, como que me bloqueé. Ah, pero también podían hacerlo con otras palabras. Lo único que se me ocurrió y se me hizo, me dio risa porque se me hizo estúpido, era odio manejar en la Ciudad de México, pero me excita el tráfico. Muy bien, me excita el tráfico. O sea, sé que es muy absurdo, pero fue lo único que se me ocurrió. Sí, funciona la creatividad. Me excita el tráfico. Ahorita voy a ir explicando mis criterios. ¿Qué tal, Roberto Siman? Venía llegando a mi casa, disculpa, pero bueno, se me ocurrió, odio manejar en la ciudad, amo haber nacido sin piernas. Sin piernas, ¿cómo no? A ver, continuamos, ¿qué tal, Zaira? Odio manejar en mi rancho porque, ay, no sé nadar. ¿Cómo? A ver, ¿no? Odio manejar en mi rancho porque no sé nadar. Muy bien, eso es algo peculiar porque es la primera vez en los 10 años que llevo dando taller que alguien mezcló el remate con la premisa. O sea, porque la premisa era odio manejar en la Ciudad de México y luego que tú dijiste odio ranchear volando en mi rancho, o sea, ¿cómo? ¿Qué? Es que la premisa era odio manejar en la Ciudad de México, Zaira, pero bueno. Ah, en la Ciudad de México, porque no sé nadar. Porque no sé nadar, ok. Es que se supone que está Xochimilco, es un... ¿No te crees que no supe? Está bien, vamos a discutirlo. Ahorita no se trata tanto así de que, ay, ese es el chiste que nos va a llevar a Netflix. Ahorita estamos encontrando los chistes. El chiste es mantener la mente abierta durante el proceso. Creo que lo peor que puede pasar cuando estás escribiendo es empezar a tener pensamientos muy negativos sobre el trabajo. Más bien decir, güey, lo estoy haciendo, estoy escribiendo chistes. En vez de estar jugando Candy Crush, estoy escribiendo mis chistes. Wow. Igual si lo hago unos años más, quién sabe qué va a pasar. A ver, José Luis Torres, a ver. Yo escribí, odio manejar en México porque nuestro punto de referencia está muy cabrón, el Checo Pérez. Pero no creo que ese güey sepa lo que sabe la cena navideña del Torito Inn. Ok. Dame la versión sintetizada de ese remate. Odio manejar en México por culpa del Checo. Por culpa del Checo. Pero eso está agregando al remate. Estás particularizando tu premisa. Tu premisa es general. Odio manejar en los 18, en la gran urbe que es la Ciudad de México, ¿por qué? Por el Checo Pérez. Una persona es responsable porque odies toda esta ciudad y cómo manejar. Entonces, okay. Es una premisa chistosa, pero todavía no está el remate. Pero bueno, continuamos. ¿Quién falta? A ver, Brad se salió, ¿verdad? ¿Diego, ya dijiste? Sí, ¿verdad? No. ¿Diego Frías? Escribí, odio manejar en la Ciudad de México porque todos manejan muy mal, pero me gusta más eso que caminar en la Ciudad de México.
porque me cagan los Legos y la idea de que me conviertan en un Lego y mis piernas queden lejos de mi cuerpo no me gusta. Ok, ahí sí como que sí me... Muchas cosas primeristas están sucediendo en esta sesión gratuita del taller. O sea, es la primera vez que un remate, y eso que lo digo yo, que me gusta mucho el absurdo, no comprendo. ¿Qué tiene que ver el ego? Perdón, discúlpame. Y está bien, o sea, luego se me van. Ah, que si me atropellan, mi cabeza va a quedar en una parte y los pies en otra. Ok. Ok, me agrada. En general, no quiero ser un Lego. Entonces, miren, disculpen, no lo tomen a mal si no apunté todos sus remates. Apunté los que eran más cortos para ejemplificar cosas. ¿Qué es lo que observaron en este ejercicio, no? Creo que había unos remates que, más de uno, que nos dieron un poco de risa, ¿no? Eso es lo bueno del ser humano. Es algo que también la gente como que toma del stand-up y lo ve con mucha aprensión, pero no deben olvidarse que si la gente va a un show de stand-up, a un micrófono abierto, pues quieren reírse. O sea, están predispuestos a querer reírse. Es chamba de ustedes encontrar esa manera. Obviamente es distinto en un show lleno de tus fans porque lograste volverte súper famoso a ir a un micrófono abierto donde hay 10 comediantes que nada más se quieren subir. Pero aún el micrófono abierto se puede, porque esas personas también quieren reírse, también son fans de la comedia. Solo hay que encontrar esa energía, esa motivación para decir algo que trascienda, porque que no sea lo mismo de siempre, que no sean los mismos chistes, que no sean las mismas palabras, que no sea el mismo personaje en escena. Busquemos, como se dice, premisa y remate, contrastar. La premisa inicial es que vivimos en un mundo normal donde nadie dice nada cagado. El remate es, pero mira este portal a otro lugar. Entonces vamos a intentar saltar de estos dos lados una y otra vez, ¿va? Entonces, mira, vamos a analizar estas respuestas que nos dieron, que creo que funciona mucho. Pero aunque les hice una pregunta, entonces no les di la palabra. ¿Qué tal? ¿Qué observaron de estos remates? ¿Qué tal, Zaira? ¿Qué observé? Que, pues, uno se excita por... Ay, no sé. Más bien, más que los remates en sí, lo que dicen, sino en general, o sea, ¿cómo viste los contrastes ahora sí que entre las participaciones de tus compañeros ahorita del taller, ¿no? Que unos son buenos haciendo sus remates, okay. y que otros nos vamos como que más, ya no es solo cortito, ya estamos extendiendo la premisa, por así decirlo. Ok. Yo creo que a lo que yo iría tal vez sería la noción que no tiene que ser el remate, la oración más corta, pero sí tiene que ser, no tiene que ser más larga de lo necesario. Entonces, por ejemplo, no por señalar en nada, pero hubieron un par de respuestas que era, el remate era como, no, pues porque yo fui, y yo sé que les puse varios elementos, ¿no? Y pues hay que jugar y todo eso. Funciona. Pero usualmente el remate tiene que ser sintético también. Tiene que hablar de una cosa a nivel superficial. Hay muchos niveles luego en los chistes sobre lo que están diciendo, pero debe haber uno preponderante. Ahorita vamos a ejemplificarlo, yo creo. Por ejemplo, está ¿no? Odio manejar en el tráfico porque me excita el tráfico. Entonces aquí hay un contraste, ¿no? Muy claro. ¿Entre qué? ¿Cuál sería el contraste, tal vez? A ver, Roberto Siman. Odias como el contraste, bueno, está un poco raro porque dice, odio manejar en el tráfico, pero me excita el tráfico. Sí, como que es una, tal vez sería al revés, ¿no? Amo manejar en el tráfico, que luego así es una gran forma de escribir. La premisa es modificada, nada está puesto sobre piedra. Tal vez, como tú dices, Roberto, si fuera amo, entonces funciona, ya tienes un chistín aquí, ¿no? Amo manejar el tráfico porque me excita.
se vuelve más bien como una premisa chistosa. Todavía no llegamos al remate, ¿no? Pero no sé si me explico, que es como un proceso que crea problemas y los va solucionando, ¿no? Si es amo manejar en la Ciudad de México porque me excita el tráfico, pues ¿cuál sería un buen remate para eso? ¿Quién sea? A ver, quizás odio manejar en la Ciudad de México porque me excita manejar y manejar con el rifle parado es muy incómodo. Ok, ahora sí que es una... No es la cosa más anticómica que he escuchado en mi vida, pero chequen esto. Si dices amo manejar el tráfico, son menos palabras. Se vuelve más sintético el chiste, más fácil de escuchar. O sea, y en vez de decir odio manejar el tráfico, además me excita el tráfico, lo que sea, es más bien amo manejar en la Ciudad de México porque me excita el tráfico. Es una premisa chistosa, es una premisa distinta. ¿Podrían darme un remate ese? A ver, Aarón. En cuanto el odio, cuando es odio manejar en la Ciudad de México, se me había ocurrido... A ver, adelante, por favor. Se me había ocurrido más, me decías que todavía el remate, ahí seguía siendo parte de su misma premisa. Ajá. Sería odio manejar en la Ciudad de México porque me excita el tráfico. Desafortunadamente yo manejo un transporte escolar, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Sí, pero es que sería otra premisa, ¿me explico? De nuevo. Ok. La premisa sería... Distinta sería, cuando manejo, me excito sexualmente. Es otra premisa. Uh-huh. Se vale, ¿no? O sea, no, nunca voy a decir un ejercicio, ay, pues cero por modificar la premisa, no es trigonometría. Voy a decir, oye, pues, cambié la premisa para hacer un chiste mejor, siempre se va a valer. Entonces, pero entonces en vez de hacerlo, o sea, me explico, o sea, no podemos forzar la premisa. Uh-huh. Si la premisa no da, pues cambiémosla. Eso es lo bueno de ser un escritor, que el mundo que estás creando tú lo puedes modificar. A ver, pinche Diego. Me mama manejar en la Ciudad de México, güey. Me excita el tráfico. Yo sé que parece raro, pero ¿ya viste los semáforos de la zona rosa? Parecen pezones. Muy bien, o sea, ya ves, o sea, estamos, está haciendo algo muy bueno, que es tal vez el otro concepto que les puedo compartir en el taller, que es el hazlo visual. Los chistes siempre son mejores cuando son visuales. Le estás pidiendo al público, cuando el público logras hacer que ellos visualicen lo que tú estás describiendo, ya estás lográndolo. Que no es fácil, porque no es nada más porque lo estés describiendo no quiere decir que la gente lo va a visualizar. La gente está en un bar, está viendo su teléfono, está viendo qué onda con sus amigos... O no te está poniendo atención, la gente tiene muy poca atención. ¿Cómo podemos hacer que la gente visualice lo que estamos diciendo? A ver, José Luis Torres. Pues, no sé, con el tono de voz, actuando chistoso, moviéndote. Como bien, llamando la atención, sí, siendo interesante. En el escenario estás diciéndole a la gente, miren hacia dónde yo estoy, ¿no? Voy a decir algo que vale la pena escucharse. ¿Qué otra cosa podría ser? Diego Frías. Poniéndole quizás un adjetivo que no sea tan común, como en este caso que dijo que parecían personas, pues ya te lo empiezas a imaginar. Exacto. Eso hace que sea dramática la visualización, exactamente. Que en ese momento... veas un semáforo con pezones, pues, bueno, pues estamos lográndolo, ¿no? Entonces tal vez hagamos un ejercicio así, me parece muy buen indicio, pero por no clavarse en el taller ya vamos a ver como más en específico las premisas, los remates, espero que esto les haya ayudado, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio además de este sobre imágenes chistosas, ¿no? Todos vamos a hacer un ejercicio de imágenes chistosas. Les voy a dar 3 minutos y quiero que me hagan una lista de 3 imágenes chistosas. Cosas que si vieran les parecerían cagadas. Yo sé que es una cosa difícil porque es casi como pedirles que me den chistes acabados, pero no es realmente. ¿Qué es chistoso? Ya hablamos de premisa remate. Véanlo como esto que estás viendo es el remate a la realidad misma. Así como un semáforo con pezones es un remate a la realidad donde no hay semáforos con pezones,
simplemente algo que esté fuera de la norma, algo que no esperaras ver. Ustedes pueden describirlo como quieran. Puede ser, no sea, que no sea más de una oración la descripción, ¿va? No es tanto como una descripción de un libro literario, sino es casi más como objetos inanimados. El otro día el sol me dijo que me fuera a la verga. ¿Me explico? Vi la superficie de la luna, pero estaba cubierta de de pases para el Acafest 93, que pues no fue el mejor, pero no esperaba verlos ahí solo. O sea, ¿me explico? Y ya estoy rompiendo yo la regla, pero vamos a hacer estas imágenes, ¿no? Y y ahorita regresamos, ¿va? Ok, hemos vuelto. No se preocupen, no es algo así muy clavado, nada más vamos a decir palabras, ¿no? Conceptos ahí. Les dije así como que me inspiró un poquito el joven Pichi Diego con Diego Rosales, con su chiste de las imágenes. Creo que también es algo que he observado que a los comediantes se les dificulta, que es, están hablando acerca de la realidad y está muy bien en la premisa, pero ya en los remates están descritos como, pues también como cualquier cosa. Debe haber un contraste. Entre más contraste logres entre tu premisa y tu remate, es probable que el chiste sea más potente, sea más dramático de escuchar, sea más visualizable, que evoque más cosas. No es lo mismo decir, pues crucé la calle y vi a un señor que me sorprendió mucho, a decir, crucé la calle y vi a un hombre que era solamente rodillas. O sea, imagínense rodillas, pero eran todo el hombre. O sea, ubican así como así mi clavícula, pues aquí habría una rodilla, ¿no? Y ubican aquí mi oreja, pues ahí había una rodilla, ¿no? Y ubicas mi rodilla, pues también había una rodilla, ¿no? Entonces ya estás como que creando un mundo, un lenguaje distinto para describir. O sea, ya sabes que estás en el remate porque pues ya no estás diciendo, no, pues vi algo que no me pareció y dije, ¿qué pedo? Pero continué con mi vida. Eso es lo opuesto a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, cada quien, si quieren, dígame uno, así sin ningún orden. Bueno, les voy a decir para que sea más fácil. ¿Qué tal, Aarón? Dime una de las imágenes que se te ocurrieron. Más como en sí, una situación. Es una imagen, pues, pero tendría lo que como, sea, no te preocupes. Respecto a la luna, ahorita venía mucho de moda la luna roja. Sería como, cuando vi la luna roja, vi claramente la cara de una persona que padeció acné llegando de la playa. ¿Que parecía quién? Que padeció acné llegando de la playa. ¿Pareció acné llegando de la playa? De la playa. O sea, como el problema del acné de la piel. Son los cráteres de la luna. ¿Ves? Ahí es, hay algo que no les dije ahorita de la visualización de los chistes. Ajá. Es la redacción del chiste. Porque ahorita, así como me lo dijiste, Aaron, pues suena un poquito como que la condición, así como si la tuberculosis regresara de Oaxaca, que podría ser. Así viste, el acné vino de la playa, ¿no? ¿Así era como el sentido del chiste? No, en sí era más de una persona que en su momento, no sé, en su vida tenía acné, padeció de acné. Uh-huh. Y por ser luna roja, pues venía esa misma persona llegando de la playa. O sea, cuando llegas, como quemado de la... Muy bien, vamos a usar este ejemplo. Creo que funciona muy bien. Porque sí es una imagen chistosa, pero vamos... No solamente... Ese es el pedo del stand-up. Pasarlo de tu mente a la mente del público. Esa es la comunicación. Claro. Entonces, sí. Es como... Vi la luna roja. Roja. Parecía... Un sujeto con acné regresando de la playa. Yo creo que es una imagen ciertamente humorística. Creo que tiene unas cosas que podría, o sea, no creo que tenga problemas en sí. Creo que podría ser más visualizable, más poderoso. Esto es algo que también repito mucho. Los remates deben ser poderosos, deben de llegar al público y sorprenderlos. De ahí es el poder del contraste, que la persona está visualizando, ah, sí, la luna roja, la luna roja, la luna roja. Ah, pero la luna roja, esto,
ah, wow, no estaba pensando en eso. Y ahí es cuando es el corte circuito que hace que usualmente a la gente le parezca cagada. No es una ciencia, pero es lo que he observado. Creo que aquí hay un problema. Bueno, no es un problema, pero es algo que podría mejorarse. Vi la luna roja, visualizable, ¿no? Pues todo mundo puede ubicar una subida. Parecía, y lo dices, un sujeto con acné regresando de la playa. Esto creo que podría ser dicho, o sea, decir esto que está diciendo Aarón, pero de una forma más sintética, una forma más rápida. Así como lo que dijo Diego de los semáforos y los pezones. ¿Cómo podemos hacer que la persona, que lo ubique, que lo visualice más rápido el público? ¿Cómo podría haber Roberto Siman? No entendí. Discúlpame, no te preocupes. O sea, mi punto que estoy diciendo es que está esta imagen chistosa, ¿no? Que es, vi la luna roja, parecía un sujeto con acné regresando de la playa. Yo lo que opino es que si cambias, ahora sí que esta parte, el remate de esta imagen, o sea, porque es casi como que la luna roja, ¿no? Eso es como lo establecido, ¿no? Estaba caminando y vi algo que todo el mundo ha visto, o casi todos. Y luego el remate es, parecía un sujeto con acné regresando de la playa. No hay contraste, porque parece que es el mismo estilo de oración. Es como prosa, es nada más algo dicho. Pero si lo cambias con algo que sea más contrastante, más inesperado, por ejemplo, vi la luna roja, parecía el exdirector técnico de la selección, el Piojo Herrera. Dices, bueno, pues por lo menos se parecía al Piojo Herrera la luna, ¿no? Está toda roja, hinchada y pegándole a Martinoli. Ah, pues parecía el Piojo Herrera, ¿no? ¿Me explico? Ya estás como que poniendo algo que es pues más evocativo, más cercano al público. Porque también es eso, debe ser contraste, pero el contraste con algo que la gente pueda ubicar. Porque dices, vi la luna roja, pero parecía, ya sabes, la cara rosada del monte R3 de los Himalayas. Pues, pero dices, vi la luna roja, parecía... ¿Qué otra cosa es roja? Hellboy con acné. Parecía Hellboy con acné. Hellboy, hasta eso. Y mira, vamos a seguir en este ejercicio. Vamos a machacar estos chistes. Hellboy con acné. ¿Qué palabra es más chistosa que con acné? ¿Qué es más contraste? Con contraste entre una habla neutral a una habla, pues tal vez más insultativa, ¿no? Con barros. Hellboy cacarizo. Exacto, Hellboy cacarizo. Con barros. Tal vez no es por el lado de los cráteres, ¿no? Parecía Hellboy con con paperas, ¿no? Parecía Hellboy con encefalitis. ¿Qué otra cosa es roja? A ver, Zaira. Se me ocurre la menstruación en este instante. Sí, te creo. Porque soy mujer. No pasa nada, todos. Entonces, ¿qué parecía? Entonces, ¿cómo dirías? Pero no dirías, parece. Pues sí, ¿no? Vi la luna roja, parecía mi menstruación. ¿Cómo le damos más mostaza? ¿Cómo le damos más, me explico, para que sea no solo Hellboy, sino Hellboy cacarizo? Para que no sea solo menstruación, sino menstruación. Okay. ¿Zaira? Estoy pensando. O hazlo muy material. Difícil esto. Esta es otra estrategia que les digo. Hazlo material. Bájalo del mundo de lo abstracto, porque dices menstruación y es el concepto de la menstruación. Pero si dices, no, pues parece mi tampón después de De 8 horas en el camión, ¿no? O sea, ¿me explico? O sea, podría, muy bien. A ver, ¿qué más? José Luis Torres. ¿Qué otra cosa es roja? ¿Qué otra cosa es roja? Cualquier respuesta es buena. ¿Qué tal mira?
Vi la luna roja. Se parecía al coche rojo de mi padrastro, ¿no? O sea, porque es un contraste, ¿me explico? O sea, estás hablando de un astro gigantesco en el espacio con el coche de un güey con el que tienes una relación tal vez difícil, ¿no? Es tu padrastro. Vi la luna roja. Parecía la nariz del Santa Claus de Plaza Universidad. Vi la luna roja. ¿Me explico? No es que estos chistes sean los chistes, sino que son ejemplos de estos contrastes, de esta creación de imágenes. ¿Qué otra imagen hicieron? A ver, Zaira. Yo tengo es que no sé cuál decir. Ok, ¿ustedes han visto alguna vez la reacción de un hombre al darle flores? No. Exacto, eso jamás ocurre. Bueno, está bien. ¿Sabes qué? Este es un ejemplo, o sea, no por calificar o lo que sea, pero se me hace una premisa muy chistosa porque yo imaginé, no sé si los demás, pues un hombre como incómodo, ¿no? Así como que no sabe cómo reaccionar, ¿no? Entonces también siempre vale la pena como que darles más al público, así como, aunque no sea real, pues estás creando estos mundos, ¿no? Entonces también obviamente, pues los chistes tienen un discurso, ¿no? Y expresan la visión del comediante, pero tengamos siempre, a mi opinión, en la comedia lo número uno es no tanto hacer reír, sino crear oportunidades para, pues, yo le digo ser chistoso. Sí, díganle como quieran, ser gracioso, ser ocurrente. Yo le digo ser chistoso para mantenerlo un poco humilde, no tanto de la área estética de las artes. Esa es la comedia, estás buscando ser chistoso, ¿no? No todo el tiempo, pero esa es como tu brújula, lo que va moviendo, lo que vas diciendo, ¿no? Entonces, puedes decir tu sentir y tu pensar. Yo opino, en un show de comedia, pues el motor es los chistes. Ya para acabar, estamos llegando a la sesión. No todo el mundo pudo decir todos sus ejemplos, espero les haya servido de algo. Pues está un poquito como, pues, calistenia mental para estar pensando en eso. El taller es un ritmo un poquito más bajo, pero creo que les estoy contando un poquito de cómo trabajamos. La última cosa es una cosa que me compartió el comediante Félix Buenaventura cuando él me dio su taller, y es la comedia stand-up no se trata, o sea, se trata de ser chistoso y llegar a esos remates, pero nadie puede ser chistoso en cada oración, porque como ya vieron, la mitad del acto son premisas, la mitad del acto son oraciones acerca de quién sabe qué, o sea, son oraciones que no son cómicas. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago si mi acto en la mitad son grandes remates que contrastan y la otra mitad yo soy nada más hablando? Yo quiero, ¿cómo le hago para que no se aburran en esa otra mitad del acto? Lo que me dijo Félix Buenaventura era: sé interesante. Obviamente suena como muy fácil decirlo, pero esto es la materia prima, la co-materia prima del stand-up. Que lo que estás queriendo compartir sea interesante. Que lo que estás diciéndole al público sea singular. ¿Cómo hacer esto? ¿Qué mentiras puedo inventar para hacer? Pues inventar mentiras. Yo creo que vale la pena explorar, como persona creativa, tu personalidad. Pero honestamente, ver las idiosincrasias, esos son los errores, las imperfecciones, las tarugadas que uno hace. ¿Cómo te das cuenta de ellas? Usualmente la gente las evade. El comediante tiene que enfrascarse en eso. O sea, yo hablo de cosas como que voy a la cocina económica a pedir que me den un cuarto de frijoles de la olla y me los ponen y me doy cuenta que son muy pocos frijoles, pero me da miedo social decirle deme más frijoles al señor mamado que me los vende, ¿no? Entonces es como, no, pues voy a comer menos frijoles porque me da miedo pedírselos, ¿no? No es nada, no es el gran chiste, pero es, ok, estoy observando este cacho de mi vida. Es juntar todas estas cosas. Yo en mi experiencia juntando pues los retos, lo que la gente piensa de ti, los pensamientos que tienes sobre eso, eso para mí es interesante. Eso es como una buena materia prima del stand-up. Que cuando te subas y hables no seas otro güey con una hoodie
diciendo, ay, pues tengo una visión negativa de la vida y soy un tipo raro, todo el mundo está como durmiéndose. Pero te subes y dices, no, pues no voy a decir que tengo una visión negativa de la vida, voy a decir, mis dos padres están muertos, ¿no? Y no voy a decir, soy un tipo raro, voy a decir, pues un par de veces me han ofrecido institucionalizarme. Y tú dices, bueno, voy a mirar a esta persona, ¿no? Y no tiene que ser un extremo, no tienes que tener una vida horrenda para ser comediante. Puedes hasta decir así como, pues cualquier cosa acerca de tu vida, algo particular. Con esto vamos a acabar. Quisiera que cada uno de ustedes me digan un dato particular acerca de ustedes. No tiene que ser un remate nada más, y con eso vamos a acabar. Y quisiera que se lo llevaran a pecho para empezar a trabajar, ¿va? Continuar trabajando en el caso del joven Diego y Zaira. ¿Qué tal, Roberto? No sé. No tiene que ser algo dramático. Puede ser, siempre pierdo mis calcetines. Puede ser, soy de tolerante. Vivo con mi abuela. ¿Cómo? Vivo con mi abuela porque mis papás no me soportan. Ahí está. Yo ya estoy viendo. Digo, ah, mira, todavía no he dicho ni un chiste y ya me cae bien. O sea, vamos a mirar hacia su lugar, ¿no? Mucho mejor que decir, pues soy soltero y estudio, y toda la gente está como, o sea, le dan la espalda. Continuemos. ¿Qué tal, Leonardo López? Algo interesante de mi persona es que soy el más popular del call center. No sé, suena como... Soy el chico cool del call center, me encanta. Muy bien, muy bien. A ver, José Luis Torres. Pues que tengo muy mala memoria. Me inscribí a un curso para reforzar la memoria y se me olvidó. Era la primera clase. Muy bien, muy bien. Eso suena como... O sea, no que no haya pasado. Sí, fue una falsa. Pero entonces eso ya sería ponerle... Lo hacerlo interesante es como que el público no te adivine lo que estás diciendo. O sea, eso es lo que pasa. Luego pasa que la gente tiene historias muy imponentes. O sea, gente, yo he conocido gente que ha despertado de un coma, que estuvieron 3 años en un coma, y se suben, y como todavía no han trabajado bien el material, pues no logra ser del todo interesante porque no me lo comunicas. O sea, tendría que ser como un ejemplo todavía más real, ¿no? Que es la cosa que... ¿Cuántas veces has olvidado las llaves en lo que va del año? Que no es mucho. Más de 10. ¿Has olvidado más de 10 veces las llaves desde enero? Sí. No, pues estás cabrón. Entonces, eso... ¿Ves? O sea, eso hace... Aunque no sea tan humorístico y puesto de que... Tal vez ya sería el segundo chiste, pero el primero es... Tengo una memoria de la verga. No estoy bromeando, he perdido 10 veces mis llaves en lo que va del año. Entonces, ah, mira, este güey tiene un pedo, vamos a escucharlo, ¿no? ¿Me explico? Ok. Va. Continuamos, ¿qué tal, Aarón? Aún no tengo todavía, Aarón. ¿Tienes un dato particular? ¿Podrías... O sea, sí, bueno, más era como ponerlo en situación, pero sí, ¿qué será? Gran parte de mi vida nadé. ¿Eras un nadador profesional, casi profesional? Casi profesional. Ok, mira, eso es interesante. ¿Por qué te retiraste? Por la escuela, principalmente. Porque era ser nadador profesional o ser estudiante, ¿no? Exacto. Okay. Entonces sí, mira, es que ahí está la escritura. O sea, ¿cómo ponemos esto de una forma dramática? Porque una forma es decir... No, pues he nadado mucho y ya no nado, ¿ok? La otra es, no, pues yo era un nadador bien verga y tuve que dejarlo porque la escuela me lo demandaba. Lo bueno es que ahora, como soy administrador público, contador, o sea, ¿me explico? No que sea tu caso, Aaron, pero ya claro, pones todo como una historia. Sí, ya, lo pones más interesante. Sí, de que tuve que dejar mi sueño, ¿no? Yo tuve que dejar mi sueño de ser nadador profesional. Ahora, pues, si quiero andar en calzones, pues, nada más en el rollo y nadie me aplaude. No sé, que salió un niño. Zaira. Tengo una.
Me cae mal las personas que tienen canciones con sus nombres, porque nadie le va a hacer una canción a Zaira. Y porque soy egoísta. Pero ahí está, o sea, ahí hay una barrerita, Zaira. O sea, porque me estás diciendo todavía, es un poquito superficial todavía, ¿no? O sea, que te cae mal las personas que hacen canciones sobre... O sea, odio que no haya una canción con mi nombre, ¿no? Okay. ¿Qué debe haber? Pero todavía falta, porque es todavía muy superficial. O sea, no tiene que ser un secreto así de que, ay, entonces, una cosa muy clavada, ¿no? Pero vamos a pasar a Diego y vuelves a pasar al final, Zaira. Te estoy tratando muy rudamente. Ever, sí, desde que iniciamos. Tengo una fácil. A ver. También es que lo había pensado. Tomó 1.5 de sertralina y el psiquiatra me quiere subir más la dosis. Ahí está. El psiquiatra me quiere subir mi medicamento. Ay, a mí también. Toda la gente está en medicamento ahorita. ¿Ves? Es interesante. Es mucho más tangible. Es mucho más personal. Siempre váyanse por lo personal, por lo tangible, por lo material. No digan, soy enfermizo. Digan, me ha dado tuberculosis 5 veces. No digan, soy nervioso, ¿no? Me vomito antes de subirme al avión siempre, ¿no? Me explico, hagan lo material, que la gente lo pueda visualizar. A ver, Diego. Yo mido 2 metros, peso 150 kilos y dependo del transporte público. Excelente. Me agrada mucho. Cuando me subo a la combi me cobran el pasaje y el mantenimiento. Se pandea la chingadera. Pues muy bien. Amigos, vamos a terminar esta sesión. Perdón, Zaira, sé que te puse una tarea, pero espero que te sea útil. Esta es una sesión de prueba, es una sesión cortilla. Como pueden notar, es un taller muy libre. Muchos van a decir que es una mamada. Yo he visto resultados del taller. Es un taller de una charla constante. Mucho es yo parlotear, pero también es escucharlos ustedes con sus ejercicios, ver cómo guiarlos para encontrar remates un poquito más, pues más dramáticos, más materiales, más visuales, cómo encontrar estrategias para escribir y trabajar, cómo enfrentar un chiste, qué recursos tienes en el escenario. Espero les haya servido de algo, aunque sea para matar un par de horas un martes. Les agradezco mucho haber participado. Y pues ahora sí que igual lo voy a volver a hacer y pues igual les voy a cobrar la tarea. Si yo les daría de tarea, vayan a un micrófono abierto. Si pueden, grábense y con mucho gusto veo el video. ¿Va? Muchas gracias. Ya están. Pues les agradezco mucho y esta fue la sesión. Como pueden ver, no es una montaña rusa de emociones, pero tampoco es doloroso ni ultra aburrido. Solo un poco tedioso. Les agradezco de nuevo haber participado y nos vemos la próxima, ¿ok? Hasta luego. Bye, Juan. Bye, amigos. Los. Bye, bye.